Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy, Planificación y Redensificación para el Aprovechamiento del Suelo Intraurbano para Vivienda Social. Este es nuestro primer webinar de la serie Estrategias para Promover la Vivienda Social en Ciudades de América Latina y el Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID, y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre cómo mejorar el aprovechamiento del suelo para promover la vivienda social. Antes de comenzar, quisiera recordarles que, bueno, hoy el webinar lo vamos a llevar principalmente en español, pero lo pueden oír en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. You can hear this webinar in English or Portuguese. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Just pick the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen, and você puede escoger o idioma, da su preferencia, no símbolo do mundo, nada debajo del menú. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, los invitamos a agregarla en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, ahí aquí en el Zoom. Los panelistas podrán responder las preguntas de la audiencia también en el espacio final de esta sesión. Y bueno, y además recordarles que esta sesión estará disponible en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana y pueden, aquí estamos compartiendo el link para nuestro canal del chat. Para quienes se unen por primera vez, la Red de Ciudades del BID es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimiento, las soluciones y buenas prácticas entre las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado y académico en más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como también aprovechar el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, buscamos contribuir al fortalecimiento del liderazgo para la gestión urbana, a la construcción de capacidades para funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información, las ciudades pueden seguir aquí también el link que tenemos en el chat. Bueno, pues este año tenemos cuatro, en la programación de estos webinars, tenemos cuatro series. La primera, que fue la que ya hicimos, fueron sobre cambio climático en las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP28 como motores de la acción climática, que ya están disponibles también en el canal de YouTube. La segunda es esta, que empezamos hoy. Luego en septiembre hablaremos sobre polución en las ciudades de América Latina. Y finalmente en octubre hablaremos sobre ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe, aprovechando la COP de biodiversidad que tendremos este año. Además, también los invitamos a revisar los blogs que están relacionados sobre estos temas en Ciudades Sostenibles del BID. Bueno, pues ahora sí, empecemos con el webinar de hoy. Las ciudades de América Latina y el Caribe enfrentan un gran desafío en la lucha contra la exclusión social en entornos urbanos. Se calcula que al menos 105 millones de personas en la región viven actualmente en barrios informales, donde un tercio de los hogares pertenecen al quintil de menores ingresos. Estos barrios se caracterizan por no tener servicios básicos y ser extremadamente vulnerables a enfermedades endémicas. La magnitud del desafío es enorme. Los déficits habitacionales de América Latina y el Caribe afectan a más de 55 millones de hogares, representando cerca del 45% de su población total. Y a pesar de una evolución positiva, se estima que cerrar el déficit habitacional llevará algo más de 30 años. A través de la serie que empezamos hoy, abordaremos estrategias claves para avanzar en esta planificación, para repensar cómo podemos redensificar, cómo podemos generar bancos de suelos, cómo podemos optimizar los subsidios para vivienda social en ciudades. El webinar de hoy sobre la planificación y redensificación para el aprovechamiento del suelo intraurbano para vivienda social, abordaremos la importancia de la planificación y la redensificación para aprovechar el suelo intraurbano de la vivienda social. La redensificación permite utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas, donde el suelo es un recurso limitado y costoso.
También exploraremos cómo la planificación adecuada para la redensificación puede mejorar la calidad de vida de los residentes urbanos al promover la proximidad de servicios, el transporte público y el empleo. Durante la sesión de hoy se presentarán casos concretos, tendremos de ciudades de Guatemala y Panamá, que trabajarán en la implementación de estas estrategias de redensificación para vivienda social. Esperamos que estas experiencias sirvan de inspiración para buscar soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Entonces, comenzaremos con un panel de conversación entre expertas para profundizar la relevancia de la planificación y la redensificación urbana. Aquí contaremos con la participación de Sara Topelson, quien es directora del Centro de Investigación y Documentación de la CASA, CIDOC, y con María Mercedes Maldonado, integrante de la red del programa América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Luego tendremos la presentación de Eva Campos, directora ejecutiva de la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala, quien nos va a presentar el caso de Guatemala, y también de Jorge Álvarez, que es el CEO del Grupo OTI de Panamá, que presentará el caso de Panamá. Finalmente, terminaremos la sesión con un espacio para preguntar, para responder las preguntas recibidas en el chat, así que los animamos a escuchar a los presentadores y a poner sus preguntas a través del chat. Esperamos tener una fructífera discusión el día de hoy, pero antes de comenzar, me gustaría poder hacer un par de preguntas para la audiencia. Y aquí los invito a escanear el código de barras para contestar la primera pregunta, y es, en su opinión, ¿cuáles son los beneficios de la redensificación y el aprovechamiento del suelo céntrico para vivienda social? Así que los invitamos a escanear y a contestar para saber un poco en la audiencia cuáles creen ustedes que son esos beneficios de redensificar. Hola. Mejorar calidad de vida, dinamizar las lógicas urbanas, reactivar el área urbana, mejor acceso a servicios, proximidad de servicios, servicios, uso eficiente, equidad, desarrollo social. Bueno, vamos a la segunda pregunta entonces. ¿Qué estrategias para promover la vivienda social en áreas céntricas conocen? Vamos a la segunda pregunta. Escanear de nuevo el código de barras, por favor. Y bueno, vamos a entonces a la tercera aquí para nuestro moderador y panelistas que puedan ver las respuestas. Y finalmente la tercera, ¿qué medidas para facilitar el acceso al financiamiento para proyectos de vivienda social en áreas céntricas conoces? Sí, Dios. Proyectos gubernamentales. Proyectos urbanos, alquiler social. Bueno, ahí hay algunas medidas de acceso. Bueno, creo que con estas respuestas le damos paso a esta conversación y me complace darle la palabra a Martín Zullier, quien moderará el webinar de hoy. Martín es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Bienvenido, Martín, y muchas gracias por acompañarnos hoy, y muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos hoy. Adelante, gracias.
Muchas gracias, María Camila. Es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tema apasionante. Nosotros recién mencionabas toda la problemática de asentamientos informales y cuánto trabajamos en tratar de remediar la situación en los asentamientos informales, cuando en realidad deberíamos trabajar un montón también en lo que tiene que ver con las causas de la conformación de asentamientos. Y dentro de esas causas, obviamente, el acceso a vivienda social es una de las variables. Y los gobiernos locales pueden hacer mucho para tratar de mejorarlo. Promover una planificación y redensificación para el aprovechamiento del suelo intraurbano para vivienda social permite un desarrollo urbano sostenible, equitativo y accesible para todos. Establecer normas y planes de desarrollo para la redensificación puede contribuir a un desarrollo urbano más sostenible al fomentar la concentración de la población y las actividades en áreas ya urbanizadas, reduciendo la necesidad de la expansión hacia áreas naturales o agrícolas. La redensificación y la captura de plusvalía pueden ayudar a financiar y facilitar la provisión de vivienda social al generar recursos adicionales a través de aumento de densidad y revalorización del suelo, lo que puede contribuir también a una distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo urbano. También puede permitir a los gobiernos locales financiar infraestructura y servicios públicos adicionales sin depender en exceso de los fondos fiscales, mejorando así la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Este tema tiene muchísimas aristas, pero vamos a comenzar a trabajarlo con dos panelistas de lujo que invito a que se unan a la sesión. Estoy hablando de María Mercedes Maldonado y de Sara Topelson. María Mercedes Maldonado es abogada, urbanista e investigadora colombiana, integrante de la red del programa de América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Es especialista en derecho urbano, ordenamiento territorial, políticas de suelo, financiación urbana, derecho a la vivienda y a la ciudad, e informalidad en el acceso de suelo y la vivienda. Se destacó como secretaria de Planificación y de Hábitat de la Alcaldía de Bogotá, liderando el proyecto de renovación del Centro Ampliado y coordinado de la formulación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana. También fue alcaldesa interina en 2014, ha sido profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y el CIDER de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de cursos a distancia sobre movilización de plusvalía, gestión de suelo y viviendas sociales, abogada de la Universidad de Externado de Colombia con una maestría en urbanismo y un doctorado de saber y prácticas de urbanismo de la Universidad de París ETES Créteil. Es autora de numerosos artículos, capítulos de libros y libros destacando Reforma Urbana y Desarrollo Territorial del 2003, editado por el Instituto Lincoln. Y también tenemos con nosotros, como decía, a Sara Topelson. La arquitecta Sara Topelson es fundadora de Greenberg Topelson Arquitectos, con una trayectoria destacada en el desarrollo de proyectos de diseño urbano, educación, cultura, industria, comercio y vivienda. Sara es una figura reconocida en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Ha sido catedrática de la Universidad de Anáhuac, presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del INBA, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial en CDSOL, Colombia. Sara actualmente dirige el Centro de Investigación y Documentación de la Casa, CIDOC, donde promueve el estudio Estado Actual de la Vivienda en México, publicado anualmente desde 2004 hasta 2022. Muchísimas gracias a ambas por unirse a nosotros y me gustaría comenzar con María Mercedes con una pregunta disparadora. ¿Cuáles son los instrumentos que tienen los municipios para promover vivienda social en la mancha urbana existente? A partir de ahí podemos seguir con las diferentes conversaciones y luego también charlamos con Sara en conjunto. Muchas gracias, María Mercedes, por venir aquí. No te escuchamos, María Mercedes. Ahí sí. Muchas gracias, Martín. Un saludo para María Camila Uribe. Me alegra verla de nuevo. Un saludo a Sara y a todas las personas que nos escuchan, nos ven. Muchas gracias por la posibilidad de participar en esta discusión tan interesante. Yo lo que, antes de, bueno, de entrar a la pregunta que es que, de qué instrumentos disponen los municipios,
Me gustaría también resaltar algo después de que oí la introducción, y es la importancia de un cambio en las políticas desde los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales han abordado las políticas de vivienda desde una lógica sectorial y han dejado de lado los temas de ordenamiento, planeación territorial y políticas de suelo. Se asume que son, y eso tiene que ver con la pregunta, se asume que es una responsabilidad, como lo es en la mayoría de los países de la región, que es una responsabilidad de los gobiernos locales, pero evidentemente la principal responsabilidad también está en el gobierno, en los gobiernos nacionales, que en su gran mayoría en la región siguen promoviendo y diseñando políticas de financiación para proyectos en expansión urbana. Los instrumentos de los que disponen los municipios en América Latina, yo creo que el primero y el más comprensivo es cambiar la lógica de la planeación urbana en general. O sea, el primer instrumento son los planes de ordenamiento territorial. No todos los municipios los tienen así definidos como un plan vinculante. Pues ya hay varios, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, El Salvador, varios tienen planes de ordenamiento en Guatemala, pero en general la lógica ha sido entregar, asignar el aprovechamiento del suelo, o sea, los índices de construcción y los usos de manera incondicionada, sin exigir contrapartidas a los propietarios de suelo, y promoviendo también desde la planeación urbana local una lógica similar a la de las políticas nacionales, que es promover los proyectos en expansión urbana. Entonces, el primero es ese, es cambiar la lógica de la planeación urbana. Algunos países tienen de las experiencias anteriores unos planes o unas regulaciones urbanísticas relativamente bien diseñadas, donde cuando las ciudades han crecido, el incentivo de la densificación a través de la norma plantea un buen momento para incluir vivienda de interés social. Pero hay muchos países y ciudades, inclusive los que tienen un marco legal más pues de soporte de ordenamiento territorial y de políticas de suelo, que la norma ya está entregada hace muchos años, ya está asignada con una posibilidad muy grande de densificación, o sea que la introducción de los instrumentos se hace mucho más difícil y entra en una discusión muy fuerte con el sector privado, que siente que no, como los países que densifican en la norma, posibilitan la densificación, perdón, versus los que tienen que replantear una norma que ha sido entregada en los planes hace mucho tiempo. Entonces, el primero es ese. Y los instrumentos, pues lo otro, asumir una planeación integral. Yo creo que una de las primeras oportunidades es los sistemas de transporte masivo, metros, BRT, tranvías, que cuando se incorpora un sistema de transporte, incorporar al mismo tiempo operaciones urbanas cerca en las zonas de influencia que incluyan mezcla de usos. Creo que en la respuesta que dieron a María Camila al inicio de las ventajas, no fue tan fuerte señalar una que es promover la mezcla social y superar pues la segregación y la exclusión que caracteriza a nuestras ciudades. Entonces, una, como ya lo dije, es cuando se autorizan mayores edificabilidades, sujetar esas mayores edificabilidades a que se construyan porcentajes de vivienda de interés social. Eso requiere una definición de qué se entiende por vivienda de interés social. Si está ligada solo al precio o al precio más el tipo de hogares que pueden acceder a esa vivienda para realmente llegar a los hogares de menores ingresos. Las ciudades que ya de alguna manera han entregado en su lógica de trayectoria de la planeación la norma de manera incondicionada y sin contraprestación, el instrumento sería las obligaciones urbanísticas. Incorpora, o sea, cualquier proyecto nuevo debe incluir porcentajes de vivienda de interés social. En Colombia eso es automático, así no lo tengan los planes de ordenamiento territorial para el suelo de expansión urbana.
Todo suelo que se incorpore al uso urbano en Colombia debe incluir un 20% del área para proyectos de vivienda de interés social. Pero hay que avanzar hacia que eso ocurra también cuando se densifica. Pero cuando la norma ya está entregada, pues hay que incorporar edificabilidad básica. Alguien hablaba de transferencia de derechos. Ese instrumento lo usamos mucho, lo tenemos en la cabeza para temas de conservación del patrimonio arquitectónico, pero también se puede hacer en general. Bogotá lo hizo en su reciente plan de 2021. Bogotá tenía un buen abanico de instrumentos de nuevo para la expansión urbana y estaba rezagada en temas para la densificación. Y lo que Bogotá hizo fue introducir un índice básico de 1.3 por lo general. Hay algunas excepciones y para aumentar la edificabilidad hay que proveer espacio público, la actualización de las redes de servicios públicos que se requiere a veces por la densificación y incluir vivienda de interés social y prioritario. Y el tercer así gran bloque de instrumento es promover proyectos que asocien varios terrenos para poder facilitar esa mezcla. Entonces, una de las grandes resistencias a estos instrumentos son la fuerte disparidades sociales y exclusión que existen en nuestros países. Hay una fuerte resistencia a la mezcla social, pero trabajando por ciertas zonas se puede hacer esas posibilidades de, con los índices básicos, la exigencia de asociación de un cierto número, un área mínima, y hacer proyectos de mezcla social. Y el último, que puede ser demostrativo de que es posible invertir el orden de cosas de cómo hemos hasta ahora dirigido la planeación urbana, es el uso de terrenos fiscales bien localizados como efectos de demostración. Las ciudades, en muchas ciudades de América Latina, por desuso, de las funciones, por cambio en las funciones públicas, porque había por terrenos que se compraron o inmuebles, están inclusive a veces prefieren venderlos que para obtener recursos. La localización es un recurso irreemplazable, o sea que identificar y utilizar terrenos fiscales para hacer proyectos de vivienda de interés social insertos dentro del tejido urbano sería para mí el cuarto instrumento. Muchas gracias, Martín. Excelente, María Mercedes. Muchas gracias. Súper importante los puntos que mencionas. Planes de ordenamiento territorial, mayores edificabilidades para que se comprometan con la creación de vivienda social, promover proyectos que asocien varios terrenos y el uso de terrenos fiscales. Vamos a volver a consultarte algunas cositas más en este sentido en un ratito. Sabemos que tienes que excusarte un poco antes de que termine toda la sesión, así que vamos a aprovecharte para hacer alguna consulta posteriormente. Ahora vamos a pasar a Sara Topelson. Muchísimas gracias, Sara, por participar con nosotros. Entiendo que tienes una presentación para compartirnos. La idea es preguntarte sobre cuáles crees que son los principales beneficios de la redensificación y el aprovechamiento de suelo céntrico existente para vivienda social. Gracias, Sara, por unirte. No, pues, primero agradezco la invitación a todos ustedes, a Paloma Silva, a ti, Martín, a María Camila Uribe, y pues un gusto compartir este diálogo con María Maldonado. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, decirles que claro que en principio coincidimos en todos los puntos que ha destacado María. Efectivamente, lo primero que necesitamos son los planes de ordenamiento territorial y también especificar las obligaciones urbanísticas y, por supuesto, utilizar todos los terrenos disponibles en las partes céntricas de la ciudad. Si quieren, podemos evitar la presentación, porque ya con esta introducción y con esta orientación que ha marcado María, yo les diría que lo que nos hemos encontrado en la mayoría de las ciudades en las que se quiere redensificar es una enorme resistencia. Pero si quieren, sí es buena idea poner la presentación y luego me refiero a estas resistencias.
Entonces, compartimos pantalla, ¿les parece? Seguro, Sara. Muchas gracias. Estamos en el proceso. Ahí está. Bueno, un poco con el tema que indicaron este de la planificación y la redensificación de aprovechamiento del suelo intraurbano para la vivienda social, yo me permití hacer una referencia a lo que pasa en México, porque es uno de los motivos por los cuales debemos recurrir a la redensificación. Al menos en México, y es muy similar en Latinoamérica, 80% de la población ya vive en ciudades. Es decir, de nuestros 122 millones, 104 millones viven en ciudades. Pues eso merece una atención específica. Y ONU Habitat estima que para 2030 serán 83% de la población. Si la demanda de vivienda urbana es continua y, por supuesto, más muy importante, la de los quintiles más bajos, la población de mayores, de menores recursos. Y aquí hay una oportunidad para construir vivienda social en la ciudad. Muy importante es identificar los vacíos urbanos, esos espacios que están subutilizados, evaluar el potencial de ese suelo vacante, hacer vivienda que construya comunidades integrales. Y esto lo enfatizo, es decir, los desarrolladores, si lo dejamos en ellos, ellos quieren vivienda media y para arriba. No les interesa el tema de la vivienda social, pero es de interés del gobierno y es del interés de todos de construir comunidades integrales donde todos tengamos oportunidades. Entonces, y esta proximidad a los servicios, pues crea mejores entornos y es para los ciudadanos y estimulan el crecimiento económico. Obviamente se deberá hacer dentro de este planes urbanos un inventario del suelo intraurbano vacante o subutilizado. La normatividad del uso del suelo que atienda este reto de vivienda social, que ya venga en los planes el porcentaje de vivienda social que se debe desarrollar. Estimular el modelo y políticas para una ciudad más compacta, si no hipercompacta, sí que nos vayamos compactando. Simplificar trámites y costos de la regulación y usos de suelo. Esto al menos en México es importantísimo. Los trámites para obtener un permiso pueden durar desde 6 meses hasta 2 años y no hay inversión que resista un tiempo tan largo. Y luego los costos los van incrementando al tiempo y esto también desestimula la construcción de vivienda en general en el centro, pero especialmente la vivienda social. Y un tema importantísimo, yo creo que casi todas las ciudades, es reglamentar las normas de estacionamiento por vivienda. Si la vivienda es para la población de menores ingresos, no requiere estacionamiento, porque si tienen automóvil, y además es en el centro. Yo entiendo que requieran estacionamiento si viven en la periferia, pero cuando se vive en el centro y están todos los sistemas de transporte disponibles, pues no hay que tener estacionamiento, es que el estacionamiento incrementa horriblemente el costo de la vivienda. Y bueno, obviamente hoy digitalizar todos los planes de ordenamiento, de desarrollo urbano, toda la tramitología y los permisos deberían estar hoy ya digitalizados, que haría el trámite mucho más fácil. Y debemos estimular el incremento estratégico y controlado de la densidad de vivienda en cada zona. Esta foto que les enseño es una foto todavía que quedó medio en desorden, pero si ustedes ven hay una zona baja y luego los edificios altos. Comenzaron con, bueno, es otra zona. Al llegar a esta zona que era residencial, lo que se hizo es redensificar generando un plan parcial de desarrollo para la zona y permitiendo donde había una casa hacer un tríplex. Es decir, una densificación mesurada. Solo puedes hacer en lugar de una vivienda 3. Y fue un éxito, porque la zona se redensificó en general sin edificios altos. Claro, siempre hay los listos que se pasaron de listos, pero en general ese fue el esquema y redensificó ordenadamente una zona, permitiendo este cambio muy reglamentado
y con todos los elementos de legislación que se requerían. También hay que aprovechar el suelo urbano vacante, hay que medir los niveles de altura acorde a la zona, como en este caso que fueron, si no recuerdo mal, 9 o 10 metros de altura. Y hay muchos beneficios de la intensidad y la aglomeración. La cercanía, la gente se mueve mucho menos, se requieren menos automóviles, y para todo esto se requieren apoyos gubernamentales. Hay que gestionar subsidios para atender a la población de menores ingresos, hay que apoyar el suelo urbanizable, quitarle cargas fiscales para que sea factible, agilizar y reducir el costo de, y vuelvo a los trámites y permisos, que a veces son el mayor detractor de poder densificar. Y finalmente, refiriéndome otra vez a México, hay mucho suelo vacante o subutilizado en la Ciudad de México. Hay vacíos urbanos, terrenos baldíos y solares, equipamientos abandonados, edificaciones subutilizadas o en litigio, corralones como el que vemos. Estos son corralones donde ponen a los coches que cometieron alguna infracción. Pues no deberían estar en la ciudad, podrían estar a 10, esto sí a 10 kilómetros. ¿Qué importa dónde los guarda? Y en un estudio que hizo el Instituto de Suelo Urbano en la ciudad indica que el 8 a 10% del suelo en la ciudad está subutilizado. Esto es cierto, pero parcialmente cierto, porque faltaría añadirle todos los terrenos baldíos, vacíos, que están ahí sentados por especulación. También había que ponerle sanciones a los terrenos mejor ubicados que no se construyen por temas de especulación. Y la reflexión final es que hoy, al menos en todas las ciudades mexicanas, y yo creo que en las latinoamericanas también, es urgente planificar, ordenar, gestionar y administrar el suelo interurbano, analizar terrenos subutilizados y su potencial para el desarrollo de vivienda social. Los vacíos urbanos además crean inseguridad y afectan la imagen de la ciudad, presentan oportunidades espléndidas de desarrollo de vivienda y consolidación urbana, pero también de consolidación ciudadana. Hay que gestionar políticas e instrumentos de planeación destinados a rehabilitar zonas subutilizadas para la vivienda social con usos mixtos, las políticas públicas de recuperación de suelo vacante, la participación y compromiso del gobierno federal, estatal y municipal, de los desarrolladores y de la población para construir vivienda social en zonas céntricas. Y, por supuesto, vuelvo al tema de la digitalización de planes y reducción de tiempo de trámites, y el valor del suelo, por supuesto, es un factor fundamental en el desarrollo de vivienda social. Dicho esto, a mí me gustaría añadir que hay un tema que manejamos muy poco, en todos, al menos en arquitectura, pero en todos los temas. Hoy el término de moda es sustentable. Queremos que todo sea sustentable. La vivienda sustentable, el uso de agua sustentable, el uso de energía sustentable. ¿Y por qué no el uso de suelo sustentable? Y el uso de suelo sustentable en una ciudad tiene que ver con el reciclaje. Hablamos del reciclaje y de la economía circular, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no hablamos del reciclaje urbano? De reciclar los centros de nuestras ciudades que están subutilizadas. Necesitamos reutilizar el suelo que ya está urbanizado. Necesitamos densificar el suelo que ya está urbanizado. Necesitamos usar en mejor manera toda la infraestructura instalada. Ya tienen instalados el transporte, las redes de energía, las redes de agua. Tenemos que, sí, mejorarlas, pero reutilizarlas con una mirada sustentable. ¿Y esto qué tendrá como resultado? Pues una mejor calidad de vida, una mayor cohesión social y movernos menos. Una de las ciudades o de los problemas serios que sufrimos, por supuesto en Bogotá,
y en la Ciudad de México y en Río de Janeiro y en todas las ciudades es la movilidad. El tráfico está generando contaminación, está generando una serie de problemas que no voy a mencionar, pero si nos moviéramos menos, porque vivimos en entornos más servidos y céntricos, pues automáticamente reducimos la necesidad de moverse y por lo tanto la contaminación. Tengo más temas, pero creo que ya me alargué demasiado y con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. No, excelente, Sara. Y excelente, me encantó el término suelo sustentable. Lo voy a utilizar. El tema de reciclaje de suelo es clave. Voy a hacerte una pequeña pregunta de continuidad sobre los temas que estábamos charlando. Algo dijiste en tu presentación. Pero este tema del reciclaje del suelo y de los vacíos urbanos, ¿cómo hacemos para que los gobiernos locales puedan fomentar eso de parte del sector privado? ¿Cuáles son esas dos, tres principales cosas que le recomendarías a los gobiernos locales que nos están viendo que puedan hacer para fomentar esa participación del sector privado y esa utilización de los vacíos? Gracias, Martín. Entiendo perfectamente la pregunta, porque los gobiernos locales y en general la población tienen una gran resistencia a utilizar esos vacíos. No quieren más vecinos, no quieren más población. Tenemos que romper esas resistencias. Y una de las estrategias más significativas con gobiernos municipales locales pensantes, si no son pensantes es muy difícil. Hay que hacerles ver que cada metro que crece la ciudad requiere un presupuesto enorme de parte del municipio para el mantenimiento de las calles, de la iluminación, de las redes de agua, de las redes de transporte. Cada vez que reciclamos y nos vemos hacia adentro, optimizamos la infraestructura instalada, optimizamos los recursos y generamos menos gasto para el mantenimiento del municipio. Si creces 30 hectáreas una ciudad, requieres de más policía. Bueno, de toda la infraestructura que ya mencionamos, agua, luz, calles, parques, todo. Pero además requieres de más policía, de más ambulancias, de nuevos centros de salud, de nuevos espacios públicos, de otras escuelas. Bueno, crece 100 hectáreas y ¿cuánto cuesta? Yo creo que los municipios finalmente tendrían que hacer un ejercicio como si fuera un ejercicio, si quieres llamarle así, doméstico, de los costos que representa la expansión urbana. Hicimos un ejercicio sobre los costos de la expansión urbana en una zona de México que se llama Los Cabos. Y los costos son enormes, nada más que las autoridades municipales tienen temor de que eso les va a quitar popularidad. Pues no, lo hacen bien, les va a dar popularidad. Es una resistencia fuerte tanto de autoridades como de la misma población. Excelente, Sara, muchas gracias. María Mercedes, entiendo que querías comentar algo más sobre esto que estaba mencionando Sara, pero te uno también a otra pregunta y tal vez la puedes abarcar ahora en el mismo comentario. Porque cuando charlabas de los diferentes instrumentos que son importantes para el aprovechamiento, se me venía a la cabeza el tema del enforcement, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que los gobiernos locales pueden hacer enforcement de todas esas normativas y leyes? Pues muchas veces están los planes, están las normativas, están los diferentes instrumentos disponibles, pero falla ese control, ese llevarlo adelante. ¿Qué acciones podrían tomar desde el lado de los gobiernos locales para tratar de mejorar esos aspectos? Gracias, pero siéntete libre, por favor, de comentar sobre lo que veníamos charlando. Gracias, María Mercedes. Gracias, Martín. No, quería complementar, porque se me pasó ese instrumento, la respuesta de Sara sobre la utilización de vacíos urbanos o de vacantes. En Colombia le damos un nombre muy ilustrativo que son lotes de engorde y que van quedando dentro de la ciudad.
En Colombia hay un instrumento que se ha aplicado poco, pero hay un instrumento que se llama Declaratoria de Desarrollo, de Construcción o de Uso Prioritario. Entonces, el plan nuestro es a 12 años, duran más, pero ese es el término mínimo legal, o hay unos planes cada 4 años que son planes de desarrollo. Cualquiera de esos planes puede establecer que los lotes sin utilizar dentro del tejido urbano son declarados de desarrollo o de edificación, según si son suelos urbanizables o no urbanizados. Y el propietario tiene 3 años para hacer la urbanización o construirlo. Y si en 3 años no lo ha hecho, el terreno sale a una venta forzosa en pública subasta para que constructores u organizaciones cooperativas o de organizaciones de vivienda puedan adquirirlo en esa subasta. Y en ese momento el municipio puede asignarle el uso de vivienda de interés social. Si además están esos porcentajes de los que yo les hablaba, de la exigencia de porcentajes de vivienda de interés social, que debe ser correspondiente a las necesidades de vivienda, o sea, a la composición socioeconómica de la población de cada municipio, entonces ese es un mecanismo es fuerte de intervención en el mercado de inmobiliario, pero que puede ser muy eficaz. Entonces sale a una venta forzosa en pública subasta. Si no se adjudica en dos subastas, el municipio lo puede expropiar a valor catastral, que en general es menor que el comercial, aún en las ciudades que tienen buenos catastros y los actualizan con frecuencia. Entonces, y en el 2012, ese lo ha utilizado Bogotá y está concebido en buena medida como un instrumento disuasorio. O sea, si usted no tiene 3 años y ahí tiene que entrar, los instrumentos solos, ni siquiera declararlos en los planes, van a funcionar sin una fuerte gestión pública. Y insisto, nacional y municipal, y ahí voy entrando a la pregunta que me hiciste. Entonces, en el 2012 se incluyó que además el uso de edificaciones subutilizadas o sin ningún uso, también se le puede declarar ese uso prioritario y dar en ese caso son 18 meses para si no salir a subastas. Ese es un instrumento muy interesante porque es cierto que muchas de nuestras ciudades tienen todavía vacíos urbanos y se utiliza y para utilizarlo se necesita que las entidades públicas municipales hagan el seguimiento, ya han identificado los lotes porque la declaratoria identifica terreno a terreno y traten de unir a propietarios de suelo con constructores. Porque a veces hay temas de sucesiones o de saneamiento, pues de los títulos, a veces hay dificultades o a veces simplemente una actitud de especulación esperando mejores precios del suelo. Entonces, Bogotá lo ha estado aplicando desde el 2008 empezó con terrenos designados en el plan como urbanizables. En el 2012 ya pusimos para terrenos para la construcción y no se ha estrenado el del uso, el de uso, que tiene que ver con algo que dijo Sara, que es muy importante, que es el reciclaje el reuso y recuperación de edificaciones existentes. Uno de los problemas de la densificación es que llega un punto en que empieza a ser problemático. O sea, grandes torres en vivienda de interés social en particular puede ser muy problemático el mantenimiento de los edificios, la convivencia, muchísimas, muchísimas cosas. Esto daría para otro webinar esa discusión de las comunidades verticales, pero me gustó mucho lo que dijo Sara de una densificación mesurada, fue el término que ella usó. Yo creo que, por ejemplo, en las ciudades colombianas eso empieza y en otras ciudades de América Latina a ser necesario, pero creo que hay que incorporar en la agenda el tema de reuso o reciclaje de edificaciones. Inclusive,
replantear todo el sistema de nuevo de financiación de la vivienda que lo tienen los gobiernos nacionales. Entonces, por ejemplo, créditos para hacer subdivisión de una vivienda y que resulten no solo mejorando la vivienda, que ya la edificación que ya existe por los años que tiene de ser construida, sino generando varias unidades nuevas, tres, cuatro, cinco, pero eso se tiene que volver un programa permanente de nuevo, de replanteamiento de las fuentes de financiación, también de los subsidios, porque la gran disyuntiva con estos temas es que aparentemente la expansión urbana es más fácil, es más rápida, teórica, el precio del suelo es menor, obviamente, pero no hemos cuantificado el costo de llevar todas las infraestructuras de servicios públicos y de transporte y de acceso a equipamientos. Entonces, hay que pensar de nuevo, me parece muy importante ese punto que señaló Sara, y el otro instrumento que tienen varias ciudades en América Latina, es el de cobrar un impuesto predial, una tasa o tarifa o alícuota del impuesto predial más alto para los terrenos vacantes. ¿Y cómo hacerlo? Yo pienso que, por eso insisto, el primero que tiene que cambiar su enfoque de política son los gobiernos nacionales. A un gobierno nacional le interesa construir no sé cuántos millones de metros cuadrados, entregar viviendas rápido, fácil. Vemos lo que le pasó a México con su expansión, pero entonces, y si no replantea, si el gobierno nacional no replantea el enfoque de sus políticas de vivienda, por ejemplo, estimula con algunos créditos más blandos de constructor al constructor que hace esos proyectos, distribuye como mínimo 50-50 los subsidios. Hay que repensar de diferentes estrategias de nuevo, por el lado del crédito para la subdivisión, para la recuperación de las edificaciones que se van deteriorando y es perder un parque habitacional que de todas maneras es muy importante para reemplazarlo por altas torres. No podemos traer el modelo de periferia para adentro de la ciudad, pero implica un replanteamiento profundo de las políticas de vivienda nacionales y de sus dispositivos de financiación. Excelente, excelente, María Mercedes. Súper claro. Sí, el tema de reutilización de edificios en desuso es un tema candente. Tenemos algunas experiencias dando vueltas en América Latina y el Caribe, sobre todo lo que tiene que ver con reciclaje, no solo para ventas, sino también para alquiler social, ¿no? Incluso con garantía nacional muchas veces. Totalmente. Y nada, esperamos poder continuar con esto mucho tiempo. La verdad, me quedaría hablando todo el tiempo con esta charla que está súper interesante, pero tenemos que continuar con el webinario como estaba establecido. Las invito, bueno, en tu caso, María Mercedes, te excusamos que tienes un compromiso ahora, pero te invito, Sara, a que te quedes también hacia el final del webinario donde vamos a abrir a preguntas del público. Les agradezco mucho a ambas por su participación, súper interesante. Muchísimas gracias. Voy a tratar de escuchar las presentaciones, que me interesa mucho. Buenísimo, muchas gracias. Y ahora nos vamos a nuestro primer estudio de caso y nos vamos a Guatemala. Invitamos a participar a Eva Campos. Eva Campos es urbanista y directora ejecutiva de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano de la Municipalidad de Guatemala. Es arquitecta por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en desarrollo urbano y territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña, además de una especialización en políticas de vivienda y suelo por el IHS de Holanda. Con más de 15 años de experiencia en políticas públicas de vivienda, Eva ha liderado equipos en la planificación urbana, sostenibilidad y vivienda de la Municipalidad de Guatemala. Es socia fundadora de la Asociación de Planificadores Urbanos Territoriales de Guatemala y miembro de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Eva ha gestionado proyectos relacionados con el fortalecimiento institucional y el incremento de ingresos municipales, promoviendo el acceso equitativo a la ciudad y el desarrollo urbano sostenible. Bienvenida, Eva, y muchas gracias por tu participación.
Hola a todos, qué gusto compartir con ustedes en este webinar para poder acá dialogar sobre las estrategias que hemos implementado desde nuestra ciudad. Un saludo desde la ciudad de Guatemala. Para poder promover vivienda social, en nuestro caso pues, se denomina vivienda prioritaria asequible, con una visión de desarrollo urbano inclusivo orientado al sistema de transporte. Fundamental, bueno, vamos a orientar esta reflexión que comparto a esa importancia de establecer las normas, planes de desarrollo para la reidentificación y el aprovechamiento óptimo del suelo, y los desafíos superados y por superar para generar esas oportunidades de aprovechamiento del suelo, promover esa reidentificación donde deseamos y necesitamos la localización de la vivienda social, prioritaria, digamos en nuestro caso, y la captura de plusvalía que debemos reconocer y movilizar para dar factibilidad. En este momento, yo creo que pues, estamos para hablar del contexto de la situación actual, donde hemos logrado impulsar desde la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano, consolidar un programa que reúne 30 proyectos, que supera 4.000 unidades de vivienda prioritaria y asequible en zonas centrales, que moviliza más de 150 millones de dólares de inversión privada. Es importante conocer el recorrido. ¿Qué significa para una ciudad en el contexto centroamericano poder consolidar un proyecto de propuesta de vivienda social en reidentificación aprovechando ese suelo? Entonces, para nosotros como ciudad, pues es un esfuerzo de más de 20 años, donde inicia por fortalecer los sistemas de catastro, empezar con el cobro del impuesto predial, tener un instrumento de exacción, en este caso para poder sufragar los costos de la infraestructura vial, contar con un plan de ordenamiento es un punto relevante, perdón, porque es a partir de ese momento en el que se hace la clasificación del suelo y se establecen los principios de responsabilidades para poder acceder a la edificabilidad y la altura ampliada, ¿no? En el aprovechamiento de los predios, y más allá de que si las condiciones para gozar de esos beneficios son las justas, como lo reflexionaba la doctora Maldonado, el hecho que el principio esté establecido en el plan de ordenamiento. Pues también la creación de la empresa, digamos la creación de los dispositivos institucionales que focalizan acciones, y en este caso pues la empresa de vivienda como parte de implementación de estrategia para atender las demandas insatisfechas de vivienda, sumando la participación del sector privado, implementamos el programa de vivienda prioritaria, arrancando con un proyecto piloto pequeñito que nos deja pues los aprendizajes de trabajo también en conjunto con desarrolladores, poniendo por delante las necesidades a solventar, es decir, la población a la que queremos atender, las capacidades de esa población de pago, la localización, el precio y condiciones de habitabilidad que no eran negociables, ¿no? A partir de eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer en conjunto para poder sumar la participación del sector privado? Ese fue el planteamiento de trabajo. Pues eso nos deja los lineamientos para redactar el reglamento de vivienda prioritaria que se lanza a principios del 2020 en un contexto muy difícil, ¿verdad? Porque las atenciones y las preocupaciones de todo el mundo estaban en otra cosa. Sin embargo, pues tuvimos proyectos que nos permitieron medir el desempeño de la normativa, identificar aquellos aspectos que podrían hacer la diferencia en incrementar la escala. Hicimos una reforma, ¿verdad? Muy rápidamente en el 2022, y del 2022 a la fecha pues hemos logrado consolidar esta estrategia y este programa. No puedo dejar de hablar de la importancia del fortalecimiento institucional, porque es a partir de establecer fines, atribuciones, misión, visión, objetivos claros y fortalecer capacidades técnicas que podemos abordar las políticas de vivienda que se articulan al desarrollo territorial. Hay que reconocer que eso requiere una especialización institucional y profesional que es de altísima complejidad. No es intuitivo y no lo resuelve un profesional de la construcción, un abogado genérico, digamos, es un expertise realmente que requiere pues, una formación especializada y es de alta complejidad. Y en ese punto, pues la empresa de vivienda se plantea y se visualiza como un gestor y un operador urbano que tal vez su mayor potencial está en sumar los esfuerzos, movilizar al sector vivienda, fortalecer la cadena de valor y articular todo lo que cada actor puede aportar a los planes de vivienda y desarrollo urbano. Entonces, en ese sentido, para nosotros parte desde la comprensión de las necesidades desatendidas de vivienda en el área metropolitana central, donde en un 80% de estos números le corresponden y los concentra la ciudad de Guatemala.
es una realidad naturalizada que pues el mercado formal atiende a menos del 30% de los hogares y el 70% pues se queda completamente fuera solventando como puede, ¿no? Esa es la realidad que se ha naturalizado en nuestro contexto. Y en términos de actuar con una visión de política pública, dando cumplimiento a nuestro mandato también por ser una entidad municipal, pues las demandas de vivienda están alcanzando una cifra de 150 mil unidades en el área urbana central, y cuando confrontamos lo que produce el sector privado anualmente, aproximadamente 4 mil unidades a escala metropolitana, enfocado únicamente en la puntita de la pirámide, que es el sector socioeconómico medio alto, que es lo que le interesa atender al mercado. Es decir, no es ni bueno ni malo, ahí está su naturaleza. Entonces el tema es, ¿qué debemos hacer nosotros desde la ciudad para poder incidir en ese mercado y en esa lógica de mercado con participación privada para incrementar la oferta que pueda atender parte de la demanda insatisfecha? Entonces, cuando empezamos a hablar de la atención a los hogares bajo línea de pobreza y pobreza extrema, esto es el 60, más del 65% de los hogares de nuestra área urbana central, y también empezar a proponer estrategias de acción de acceso a la vivienda segmentadas o más adaptadas a cada necesidad. Enfocándonos a vivienda paritaria, pues todo el esfuerzo se orienta a generar esas alternativas de vivienda en las zonas que son clasificadas por el Plan de Ordenamiento Territorial como urbana, central y núcleo, que son las que garantizan cercanías a los sistemas de transporte y a las actividades económicas y productivas más importantes de la ciudad. Y si bien se sectoriza, también tenemos mucho cuidado en no concentrar esa sectorización para no generar temas especulativos, sino actuar en el 52% del suelo urbanizado de la ciudad de Guatemala. En términos de instrumentos que hacen posible, ¿dónde están los potenciales de movilización, de valor y de recursos para el financiamiento de la infraestructura urbana y de la vivienda social? Pues esto es como el resumen de los instrumentos que de momento existen en nuestra ciudad y los que podemos echar mano. Pues a escala nacional hay una fragilidad muy grande, ¿verdad? No tenemos una ley de ordenamiento territorial. Tenemos el Código Municipal y la Ley de Vivienda, y esto pues con conexiones bastante vagas, digamos, en términos del qué hacer de la municipalidad, y es a partir de eso, pero están ahí los principios donde se desarrolla como instrumento de primer nivel habilitador de suelo el plan de ordenamiento, y luego también pueden existir planes suplementarios, el plan los habilita, pero no están desarrollados, y esa es una oportunidad enorme también para nosotros en prospectiva. Y luego están los reglamentos de segundo nivel, que son los habilitadores de los permisos de construcción, y en esa escala se ubican los de vivienda prioritaria. Entonces, tras conocer todos estos instrumentos y la incidencia que tienen en el aprovechamiento del suelo, es que diseñamos una norma especial que está orientada a fomentar la inversión privada, a hacer más competitivos para el desarrollo inmobiliario los terrenos que son de interés para localizar la vivienda prioritaria. Una forma de abordar ese desafío de cómo tenemos suelo disponible para este uso de vivienda que son, pues es que es menos competitivo en el mercado, ¿no? Inmobiliario. Entonces, acá ilustramos en colorcitos tal vez los incentivos y las responsabilidades, que en otros términos podríamos decir que son las cargas y los beneficios que están incorporados en la norma de vivienda prioritaria. Como incentivos, ¿verdad? Como beneficios, en azul, la norma habilita índices de edificabilidad y altura exclusivos por hacer vivienda prioritaria, ¿verdad? En el predio, ¿verdad? Entonces ahí estamos como incidiendo en ese mayor aprovechamiento de la tierra. Estamos también eliminando la obligación del estacionamiento. El proyecto lo puede tener, pero también puede optar por no tenerlo al tener vivienda prioritaria. Y esto tiene una incidencia, ¿verdad?, medida, que permite utilizar otro sistema constructivo optimizar de mayor manera el área del terreno con más áreas de apartamentos. Y esto significa pues una reducción, digamos, de los costos o del rendimiento financiero de un 40%. Es altamente incidente. Así también se ha incorporado la posibilidad de combinar vivienda prioritaria con vivienda asequible y en porcentajes variables según la localización del plan de ordenamiento territorial. Y por otro lado, pues todos estos beneficios están condicionados a una responsabilidad del desarrollador, que es generar vivienda con un límite de precio, 91 salarios mínimos para unidades de 46 metros cuadrados,
y hay una proporcionalidad directa entre tamaño y precio, ¿verdad? Si disminuye área de vivienda, pues también disminuye su precio de venta. Y la obligación, ¿verdad? También la carga, si lo vemos así, es atender a la población que es prioritaria por ley. Vivienda prioritaria, perdón, tiene una visión de generar, yo creo que es una visión del alcalde, es, bueno, generamos a través de vivienda prioritaria el acceso a la vivienda en propiedad, generar arraigos, es una visión política detrás de la vivienda prioritaria, y está enfocada a atender entonces los segmentos donde estamos concentrando un alto déficit y que son las personas que necesitan trabajar en la ciudad de Guatemala. Y aquí tenemos una demanda acumulada de más de 70.000 unidades de vivienda. Claro, tengo un resfriado que se escucha, lo siento. Otro aspecto clave aquí es la gobernanza, porque todos estos incentivos, ¿verdad?, no son más que un subsidio normativo y la norma los entiende como tal, de tal manera que los aportes que la municipalidad está dando, a partir de tener todos los instrumentos que les compartí previamente, es posible estimar el valor de la norma. La incidencia que estamos haciendo sobre un desarrollador que le damos este beneficio versus otro que no lo hacemos. Y eso se suscribe, se computa y se suscribe en un contrato de cumplimiento que es verificado por la empresa de vivienda a cuando ya se ha atendido a la población objetivo. Digamos que esa es toda la lógica de estructura detrás de la normativa. Y en este sentido, para enforzar, ¿verdad?, esa normatividad, los principales aliados son los aseguradores de hipotecas, ¿verdad? Porque si al final un proyecto no logra tener constancia de cumplimiento de parte de la municipalidad y de la empresa de vivienda, no se puede habitar y eso genera un tema financiero muy complejo y por tanto ellos son uno de los principales actores que están atentos a ese cumplimiento y también para nosotros representa todo como esa descentralización, ¿verdad?, para garantizar que el proyecto pues efectivamente está atendiendo a la población prioritaria. Los resultados en este momento, pues aquí articulamos el sistema de transporte y los proyectos en sus distintas etapas. Es un logro, ¿verdad?, saber que el 70% de las viviendas en este momento están a menos de 200 metros de los principales sistemas de transporte, los mejor cualificados que son los que imputa la municipalidad. Y pues acá la columna derecha, un resumen de las tasas, ¿verdad?, cómo se está traduciendo esto en la asequibilidad mensual para la población objetivo. La vivienda prioritaria pues también ha movilizado al sector financiero y tenemos una importante participación de la banca nacional, que pues al ser banco nacional y tener algunos beneficios, es decir, no cobra y no paga algunos impuestos, pues permite, ampliando plazos de financiamiento, cuotas de $250 versus una tasa ordinaria del Banco Comercial, que son $335. Y todas las viviendas, pues en un 80%, ubicadas a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Pues aquí una imagen muy rápidamente de los proyectos que se han terminado, los que están en proceso de obra, los próximos proyectos a ejecutarse y los alcances sociales. El proyecto pues ha logrado atender en un 82% a hogares que tienen ingresos desde 1.5 a 3 salarios mínimos mensuales. Ahí está el fuerte de atención. Y pues hemos logrado también atender un 30% de hogares bajo línea de pobreza extrema. Creíamos que eso no iba a ser un alcance posible en la norma por sus procedimientos de financiamiento a través de un crédito hipotecario. Pero cada vez hay condiciones más favorables para ir ampliando esta brecha de atención. La estrategia, pues es una estrategia de incidencia en la oferta de vivienda, ¿verdad? El sector privado formal para segmentos medios altos cada 5 años aproximadamente genera o inyecta 1.000 unidades de vivienda. 4.000 unidades de vivienda y vivienda prioritaria está proyectando alcanzar una cantidad similar dirigido ahora a los hogares con ingresos bajos o ingresos medios bajos. Y también se están articulando los descuentos de las tasas municipales para fomentar la construcción sostenible. La prospectiva, pues estamos buscando fortalecer alianzas institucionales locales e internacionales, articular políticas públicas de gobierno nacional y municipal. Hemos estado trabajando con el nuevo gobierno en el diseño de nuevos reglamentos para subsidios para la vivienda prioritaria o la vivienda urbana central, donde se articulen los subsidios a los municipios que cuentan con plan de ordenamiento, a las viviendas que están localizadas y servidas de sistema de transporte público e infraestructuras urbanas. Eso es muy importante para fomentar y para facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de menores ingresos.
Y también necesitamos trabajar en algunos incentivos o subsidios a la oferta, pues de manera muy, muy clara, poniendo las condiciones de calidad que se necesitan, porque en este momento pues la demanda sobra, ¿no? Lo que no tenemos es oferta, entonces el reto está en también incrementar la oferta. Y también con aliados locales e internacionales buscamos implementar nuevos programas de vivienda y desarrollo urbano que nos permitan pues abordar parte de la demanda de déficit que hemos acumulado, sobre todo en la base de social con personas de menores ingresos. Pues eso sería. Muchísimas gracias. Excelente, Eva. Qué interesante lo que has contado. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a volver al final con algunas preguntas. Ahora tenemos que pasar rápidamente al próximo caso con una mirada distinta. Jorge Álvarez Fonseca, te invito a participar en la sesión. Jorge es el CEO del grupo OTI, es ingeniero civil de la Universidad Metropolitana y ha realizado estudios en finanzas en la Wharton School, así como máster en dirección de empresas de construcción e inmobiliaria en el Politécnico de Madrid. También ha llevado a cabo estudios en fusiones y adquisiciones en Stanford University. Con 20 años de experiencia dentro del grupo, actualmente dirige con mucho éxito a la empresa. Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros este momento. Gracias, gracias. Bueno. Buenos días a todos, gracias al BID por la invitación y gracias a todos los panelistas que nos están acompañando. Bueno, básicamente, buenos días a todos. Mi idea es un poquito presentarles cuáles han sido los casos de la experiencia de nuestra empresa en lo que es el tema de desarrollo intraurbano. Básicamente, esto es un plano de lo que es la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá al sur tiene el Océano Pacífico, que básicamente es una limitante. En el medio o a un costado tiene todo lo que es la zona del canal, que es una zona de protección que no se puede tocar para el funcionamiento del canal. Y eso ha tomado que tengamos tres zonas de desarrollo, que son la parte norte, la parte este y la parte oeste. Estas zonas de desarrollo se encuentran entre unos 30 y 60 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad, y son desarrollos típicos fuera de lo que es la poligonal urbana, donde tenemos desarrollos muy planos, de densidades muy bajas, de aproximadamente 80 a 100 personas por hectárea, que era un poquito lo que nos comentaba la doctora antes, que son desarrollos muy, muy costosos para el mantenimiento de las ciudades, ¿no? Y además también pasa que los clientes, los dueños de estas viviendas, pues no tienen el mejor acceso al transporte público o son víctimas de que para trasladarse a sus lugares de trabajo, generalmente en la ciudad, tienen que pasar 2, 3 horas de transporte, tienen que agarrar múltiples tipos de transporte, metro, tren, taxi, y todo esto, pues al final del día se convierte en cuál es el tipo y nivel de calidad de vida que enfrentan estas personas, ¿no? Nosotros como desarrolladores tenemos proyectos en este tipo, en estas zonas, además tenemos desarrollos en las tres zonas. Sin embargo, últimamente hemos estado tratando de ver la posibilidad, y lo estamos haciendo con éxito, de desarrollar proyectos intraurbanos, ¿no? Recientemente o hace un poco tiempo, unos años en Panamá, se aprobó una nueva normativa que permite el desarrollo de viviendas de interés social de hasta 5 altos, planta baja más 4 altos sin ascensor, en donde tienes una densificación de hasta 1.200 personas por hectárea, y esto ha permitido que se puedan hacer desarrollos de interés social, ¿no? Dentro de las ciudades, y esta es nuestra opinión, siempre existen lotes disponibles que no se están usando, que se pueden fomentar para el desarrollo habitacional. Nosotros actualmente aquí en el plano les mostramos dos lotes particulares. La línea roja y la línea morada son las dos líneas de metro que actualmente están funcionando en Panamá y son lotes que tienen muy buena ubicación, son lotes que ya tienen servicios públicos, agua, electricidad, son lotes que tienen un transporte público adecuado, ya están cerca de centros educativos, de centros de esparcimiento, de centros de salud, y por supuesto, pues estás dentro de donde se genera la mayor parte de trabajo de lo que es la ciudad de Panamá, ¿no?
desarrollar estos centros no es fácil, por supuesto, conseguir los lotes no siempre es sencillo. Aquí en Panamá pasa mucho lo que comentaban los panelistas anteriores también, que muchos de los tenedores de terrenos entran en esa figura de lotes de engorde, que están básicamente esperando a que los lotes se puedan vender por un mayor precio e incluso siempre apuntan más bien a vivienda de lujo. Sin embargo, como en la mayoría de todos nuestros países latinoamericanos, el déficit se encuentra en la parte más baja de la pirámide, en la vivienda de interés social, y es donde hay mayor demanda, ¿no? Este tipo de cosas nos ha permitido sentarnos con algunos dueños de tierra, que aquí en Panamá pues no son muchos los terrenos que son dueños de la alcaldía o del estado dentro de la ciudad, y hemos podido desarrollar ciertos acuerdos que nos están permitiendo desarrollar estos proyectos, ¿no? Básicamente actualmente estamos desarrollando estos dos lugares, estos dos proyectos. En uno son 2.200 apartamentos que se están desarrollando en el norte de la ciudad, y el otro es un proyecto de 900 apartamentos que estamos desarrollando más hacia el este de la ciudad. Son edificios de 5 plantas y son apartamentos de 70 mil dólares. En Panamá existe una ley de interés preferencial que permite que estos apartamentos tengan un subsidio sobre la tasa, y básicamente nuestros clientes se les subsidia 4 puntos sobre la tasa activa de préstamos hipotecarios. Si la tasa activa está en 6.5, básicamente el cliente termina pagando el 2,5% durante los primeros 10 años, a partir del año número 11 hasta el 20, hasta el 30. Tiene tasa libre normal, pero esos primeros 10 años le ayudan muchísimo en su adquisición de vivienda, y es una política muy, muy interesante, ¿no? En nuestra opinión, el desarrollo de este tipo de vivienda pues permite una mayor densidad, lo cual es muy bueno para la ciudad, porque en los desarrollos planos que ocurren en la periferia, pues los costos de infraestructura son muchísimo más altos, sobre todo desde el punto de vista de mantenimiento. También entonces empiezas a tener todos estos costos de las ciudades o el país, que tiene que empezar a desarrollar arterias viales para dar acceso a toda esta masa de población para que él pueda entrar a la ciudad. Entonces, aquí tenemos un desarrollo donde más bien tienes un crecimiento vertical, que te permite un mejor uso de una infraestructura que ya la ciudad tiene, ¿no? El acceso al transporte público, pues ya dentro de la ciudad existe. Tenemos Metrobús, tenemos el metro, y eso hace una diferencia en la calidad de vida de las personas que compran en estos proyectos. Incluso, como siempre lo comentamos, y es una de las cosas que vendemos, es en las horas de sueño, ¿no? En las ciudades dormitorios que tenemos en la periferia, las personas tienen que pararse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para poder llegar a sus trabajos. Dentro de estos nuevos proyectos intraurbanos, pues básicamente las personas tienen más oportunidad de levantarse más tarde y de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Son desarrollos muy eficientes, son desarrollos muy interesantes, pero tienen que ser manejados con muchísimo cuidado, porque el costo de los terrenos es alto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, porque al final del día estamos apuntando a viviendas de interés social, ¿no? Una de las razones, como les decía, que podemos hacer este programa es la densidad, que hoy en día nos permiten una mayor densidad, nos permiten 5 plantas sin ascensor. Tenemos un subsidio directo de 10 mil dólares, que le entrega el Estado a la familia para su primera vivienda. Esto es un subsidio, un regalo, no es retornable, no lo tiene nunca que pagar, y permite el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Sin lugar a dudas, sí tenemos grandes retos. Generar comunidad, el desarrollo de este tipo de proyectos tan densos, a veces en este tipo de estrato, genera ciertas situaciones a nivel de comunidad. La cultura o la idiosincrasia de nuestros clientes es más bien apuntar a una casa unifamiliar, porque no quieren tener relaciones con sus vecinos, porque están acostumbrados a que tener una relación con el vecino tan inmediata, pues genera un conflicto. Entonces, en ese sentido, tenemos,
pues hemos desarrollado una serie de políticas de comunidad y de tener oficinas de racionamiento comunitario dentro de los proyectos para generar ese sentido de pertenencia. Creemos también, además, y recomendamos que es muy importante el tema de en este tipo de proyectos los desarrollos mixtos, en el sentido de que primero te ayuda a un poquito a paliar los costos si tienes un desarrollo comercial en la entrada o en la parte de abajo de alguno de los edificios, pues te ayuda a tener un mejor retorno sobre la inversión que se hizo en el terreno. Y segundo, generas más comunidad, tienes una comunidad que puede utilizar el lugar donde vive para sus primeras necesidades, para su esparcimiento y para vivienda, y eso le hace sentido de pertenencia, muy distinto a la ciudad dormitorio, donde básicamente la persona llega nada más a dormir y no hace vida, no hace comunidad dentro de el desarrollo, ¿no? Es un poquito la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Excelente, Jorge. Muchísimas gracias. Súper interesante. Invito, por favor, al resto de los panelistas a que se unan para esta parte final, donde trataremos de contestar algunas preguntas. Pero antes de ir hacia eso, Jorge, quería hacer una pregunta de continuidad. Y eso, a mí siempre me resulta interesante poder hacer las mismas preguntas tanto al sector público como a la academia como al sector privado, y es ¿qué pueden hacer desde el sector público para incentivar la participación del sector privado en el aprovechamiento de vacíos urbanos o en el aprovechamiento de inmuebles en desuso para y la generación de vivienda social con ese aprovechamiento, aunque sea en algún porcentaje? ¿Cuáles son esas dos, tres principales cosas que desde el gobierno, sea local o nacional, puedan realizar? Mira, el principal reto, tenemos dos grandes retos, ¿no? Primero, que en nuestra, por lo menos aquí en Panamá, en la localmente, las normas y permisos que se solicitan para el desarrollo de vivienda de interés social son los mismos y son las mismas exigencias y estándares que una vivienda de lujo, ¿ok? Entonces, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, los desarrollos que nosotros tenemos en las afueras de la ciudad tienen una menor exigencia desde el punto de vista de permisos, desde el punto de vista de la justificación o el que te piden, ¿no? Versus los que nos exigen en la ciudad. Las ciudades se van como que acostumbrando a solo los desarrollos de lujo y se especializan en normativas para desarrollo de lujo, que es lo que el mayor desarrollo que se da. Y entonces termina pasando que lo que tienes en la ciudad son más bien desarrollos no legales o artesanales, que no cumplen con toda esta normativa, pero entonces no crean una normativa especial para desarrollos de interés social dentro de la ciudad, y entonces quien quiere o intenta hacerlo se topa con este reto de tener que adaptarse a normativas complejas. Por decirte, mira, cuando se lanzó este programa de interés social, se lanzó una ley que permite que estos apartamentos no tengan ascensores. Sin embargo, la alcaldía no tenía la legislación necesaria para hacer edificios sin ascensor, y son ese tipo de retos y ese tipo de cosas que tenemos que vencer, ¿no? El cómo los manejan los bomberos, el cómo muchas veces las normas están hechas para edificios de otro estilo, de por ejemplo 20 plantas de alto. Aquí en Panamá la verdad que la clase media tiene edificios bastante altos, es típico tener edificios de 20, 30, 40 pisos, y eso pues hace que sea un poco más difícil la parte de permisos, ¿no? Y lo segundo, que lo mencionaba una de las panelistas, era el tema de los lotes, ¿no? La realidad es que muchas personas a nivel privado tienen lotes que están en desuso, que están en engorde y que no tienen ningún costo. Yo creo que el mayor problema que tenemos es que no tenemos ninguna norma que ponga un costo sobre el mantenimiento de estos terrenos, ¿no? Por ejemplo, aquí actualmente en Panamá, básicamente la gente se paga impuesto de inmueble, el property tax, sobre el valor catastral del inmueble. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes una familia o un grupo económico compró
unos terrenos. Hace 20 años el impuesto que paga sobre un prime real estate es ridículo y puede esperar todo el tiempo que quiera sin necesidad de tener que usarlo. Si por lo menos nosotros actualizáramos los valores y sobre eso se cobrara un impuesto de inmueble adecuado o un derecho de frente, pues entonces tiene el tenedor de tierras un incentivo de desarrollarlo o venderlo, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa actualmente. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. Para Eva y para Sara, tenemos una pregunta del público, viene de Colombia, y se refiere a la legislación nacional, que fue algo que mencionó María Mercedes, autoriza la utilización de varios instrumentos de gestión del suelo. ¿Qué acciones puede emprender el gobierno nacional para que los principios benéficos de la normativa nacional se materialice efectivamente a nivel local? No sé quién de las dos quisiera tomarla primero. Bueno, pero la tomo yo. Creo que bueno, mi respuesta va a ir enfocada desde la perspectiva local, digamos, sabemos qué esperaríamos, qué nos puede aportar el gobierno. Si nosotros tenemos en nuestra cancha, digamos, la gestión del suelo, el uso del suelo, generar las condiciones adecuadas para que los terrenos donde necesitamos o nos orientan usualmente los planes de ordenamiento donde debe haber vivienda, sean para que esa vivienda sea accesible a los hogares de menores ingresos, necesitamos un complemento de las herramientas y de los subsidios nacionales con esa misma coherencia. Creemos que ese es un aporte enorme, ¿verdad? Es decir, los subsidios para la vivienda urbana, la vivienda densa o los diferentes tipos de vivienda deberían, ¿verdad?, estar más coherentemente conectados con las infraestructuras urbanas y con las obligaciones municipales, para que entonces las condiciones que se van generando para aprovechar mejor los terrenos, para facilitar la cercanía al sistema de transporte, para acompañar la gestión. Por ejemplo, la empresa de vivienda y desarrollo urbano es un acompañante de la gestión, si bien es un verificador del cumplimiento, también es un acompañante de la gestión dentro del municipio. Un inversionista de vivienda prioritaria no está desamparado, porque nosotros necesitamos que ese proyecto se realice. Hay un interés clarísimo que está regulado. Pero en este momento que articulamos con el gobierno nacional, nosotros pues no tenemos bueno, está la ley de interés preferencial, también como mencionaba aquí en el caso de Panamá, también existe en Guatemala, y tiene unas fallas de diseño de política pública, pero es una herramienta valiosa también como subsidio a los compradores. Sin embargo, lo que en este momento nosotros estamos promoviendo en coordinación con el gobierno nacional es que los subsidios que se dirijan, en el caso de la vivienda vertical, ¿verdad?, que se dirige hacia las áreas urbanas, estén claramente destinados a aquellas ciudades que han cumplido con las obligaciones básicas que están determinadas en el Código Municipal, de tener un plan de ordenamiento, de contar con un sistema de catastro, de tener un método funcional de verificación de cumplimiento de autorizaciones. Es muy desigual, ¿verdad?, la relación que existe entre las normativas y la aplicación de la normativa de la ciudad capital, tal como lo expone el caso de Panamá, es el mismísimo caso para la ciudad de Guatemala. Tú atraviesas el municipio central, que es uno de los 17 del departamento del área metropolitana, y las condiciones son completamente, digamos, los municipios no tienen ninguna regulación y cada constructor hace lo que quiere. Eso le juega muy mal a las ciudades vecinas y también a la ciudad capital. Entonces, el gobierno podría también incidir en equiparar esas condiciones y en obligar a que efectivamente se cumpla con los principios básicos de ordenamiento territorial que están delegados a los municipios. Y cuando se generen subsidios, que tengan claridad de orientación territorial y de ciertas competencias en los municipios donde se desarrollan los proyectos. Excelente, Eva, muchas gracias. Paso a Sara para finalizar y aprovecho, parece ser cuando te introduje, Sara, que mencioné ese sol colombiano, ese sol obviamente México, disculpas del caso si dije eso. Tienes el mute puesto, me parece. Si quieres también atender esta consulta para ir terminando. Muchas gracias, Sara. Bueno, obviamente coincido con todo lo planteado por Eva. Esta es una situación compleja, la de la intervención en los centros de las ciudades, pero yo creo que desde el gobierno federal, o el gobierno central,
se deben establecer las obligaciones que debe cumplir el municipio y el propietario. No solo uno, es una conjunción de obligaciones del municipio, de la autoridad local y del propietario. Como bien lo dijo Jorge, no pueden estar sentados sobre estos terrenos intraurbanos eternamente. Entonces, sí, parte de los mecanismos importantes es el que mencionó María, en cuanto a cargas impositivas de acuerdo a un plan establecido. Ella decía que lo que han hecho es que a los 3 años de no intervenir un terreno, se lo sacan a la venta. Es un poco agresivo, 3 años. En otros países lo que han hecho es que les dan un periodo hasta de 5 años, pero va en etapas. Los primeros 3 años es la invitación a que presenten un proyecto, un desarrollo y comiencen a hacer algo. El cuarto año es también para que finalmente inicien alguna obra. El quinto es el último, y si a los 5, o que lo vendan. También les dan la oportunidad de que lo vendan. No lo quieres desarrollar tú, no es tu línea, véndelo. Pero el que se lo vende se compromete a meter una licencia de construcción en los siguientes 6 o 8 meses, ¿no? Para que haya esta dinámica. Entonces, este tipo de medidas, por supuesto, que ayudan al desarrollo y a la normativa a nivel nacional. Y sí debe ser a nivel nacional, porque las autoridades locales muchas veces, como lo dije anteriormente, son muy cautas en poner estas medidas que no son populares. Porque, por supuesto, ellos están viendo su carrera política y quieren reelegirse y quieren permanecer en cargos públicos, y entonces medidas más drásticas les cuesta mucho trabajo. Pero si vienen ya con orientación de la política de suelo nacional, pues tienen que acatarlas. Entonces es un poco ese integrar toda la línea de responsabilidades y de actores para poder tener resultados positivos en los centros de las ciudades. Excelente, Sara. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas del público, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido súper interesante todas las exposiciones. Les agradezco muchísimo su participación. Les agradecemos desde el Grupo BID su participación. Muchas gracias por todo. Un saludo y voy a pasar la palabra a mi colega Paloma Silva para un cierre del evento. Gracias. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos los participantes. Súper interesantes todas las intervenciones. Esta serie de webinars las organizamos entre María Camila y yo con el objetivo de vincular mucho más la oferta de soluciones de vivienda. Y me refiero a soluciones de vivienda porque no solamente aquí se habló del tema de vivienda nueva, sino también de rehabilitación de vivienda en zonas mucho mejor ubicadas. Y bueno, pues la intención de este webinar fue integrar a participantes del sector académico, especialistas en temas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y suelo, y también a autoridades locales, a empresas de autoridades locales, y por supuesto también al sector privado, porque es un trabajo de sector público, social y privado. Entonces, les agradecemos muchísimo todas sus intervenciones que se podrían resumir en la importancia de la planificación y la redensificación para el aprovechamiento de suelo intraurbano. Ahí, bueno, Sara Topelson y María Mercedes Maldonado nos han compartido valiosas ideas sobre los desafíos y soluciones en la producción de suelo para vivienda social, así como la redensificación y la captura de plusvalía y cómo estos pueden financiar la provisión de vivienda social. Además, exploramos conceptos nuevos, tales como la gestión territorial sustentable, eso me gustó mucho de Sara, esa redensificación también inteligente, porque es verdad que en muchas zonas que ha habido una rehabilitación, una redensificación por arriba de lo que las infraestructuras dan, los nuevos vecinos y los vecinos que llegan tienen problemas de acceso al agua, servicios,
Entonces, es bien importante este tema de una planificación adecuada para que se mejore la calidad de vida de los residentes urbanos y también la eficiencia del uso de recursos públicos. Hoy estamos viendo muchas tragedias en diferentes zonas de nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, inundaciones, desastres naturales también por temas de huracanes. Y obviamente quienes más sufren son esos asentamientos informales que no están teniendo acceso a vivienda digna por no poderse producir este suelo social con infraestructura y equipamientos urbanos. Las ciudades en América Latina y el Caribe, entonces, caracterizadas por esta alta desigualdad socioeconómica, la presencia de estos asentamientos informales y precarios y con altos niveles de inseguridad en la tenencia de tierra, y con grandes segmentos dependientes de la economía informal, representan un reto para todos los que hoy nos encontramos, sector público, privado y social, en esta serie de webinars, porque este es el primero de varios que estaremos discutiendo esto. Y bueno, creemos, y por eso organizamos estos webinars, que es muy importante generar este suelo urbanizado, porque hoy constituye el principal desafío. Y les voy a decir que no solamente en Latinoamérica y el Caribe, hace mes y medio tuvimos una conferencia muy importante con HOD de Estados Unidos y con Fannie y Ginnie Mae, y encontramos que ellos tampoco están logrando esta oferta de soluciones de vivienda dignas, y por eso están creciendo los homeless en Estados Unidos. Entonces, es muy, muy importante estos temas que hoy se comentaron respecto al suelo, respecto a la captura de plusvalía, respecto a los precios de los suelos y esta economía de escala, y bueno, que se deje de producir vivienda en las periferias. Para ello es muy importante, como decía Sara hace un momento, la participación del gobierno nacional, pero también de la participación de los gobiernos subnacionales, y por eso nos juntamos en estos webinars, tanto la Red de Ciudades, que encabeza María Camila, como el sector vivienda que encabezo yo dentro del BID, para hablar un poco de esta problemática. Y referente al tema de vivienda, pues sabemos que el déficit de vivienda no solo se va alimentando por la exclusión de grandes sectores de la demanda, sino también por el lado de esta oferta. Estas limitaciones comerciales de las que ya nos hablaba Jorge y la falta de capacidades técnicas de algunos desarrolladores de vivienda restringen este gran potencial que podría lograrse en la vivienda asequible. Y si más actores del sector privado como bancos, instituciones microfinancieras, banca social, desarrolladores, financiaran proyectos de vivienda sostenible. Eso no lo atacamos el día de hoy, pero vamos a tener un webinar y es para abrirles el apetito especial para hablar de estos temas de financiamiento a vivienda sostenible, resiliente e inclusiva, que muchas veces en vivienda vertical tiene sus propios desafíos respecto a la vivienda horizontal. Bueno, nada más quisiera resaltar los aprendizajes clave de los casos prácticos que se presentaron hoy. Vemos cómo Eva Campos nos comparte cómo la ciudad está abordando la planificación y la residencificación para el aprovechamiento del suelo intraurbano, y destacó la importancia de establecer normas y planes de desarrollo que promuevan la densificación y el uso óptimo del suelo, y que a través de incentivos municipales y la reducción de costos, y ahí también lo abordó tanto Eva como Sara, es bien importante reducir estos costos, tanto transaccionales como en tiempo, para que se puedan lograr proyectos de vivienda prioritaria y asequible. Nos lo comentó Jorge hace un momento. El sector privado necesita rentabilizar su operación, y para rentabilizarlo, hoy comentamos de muchos de los elementos que desde el gobierno nacional y subnacional, como subsidios, como licencias y permisos, pueden promover mejor acceso a servicio y transporte público y reducir la huella de carbono en este tipo de soluciones. Y bueno, también hablando particularmente del sector privado en Panamá, pues Jorge nos explicó cómo la implementación de desarrollos intraurbanos de alta densidad ha permitido aprovechar mejor el suelo disponible. Es lindo escuchar que ya el sector privado está hablando de cómo promover vivienda ya no alejada a los centros de ciudad. Pero bueno, él destacó también la necesidad de políticas especiales para la obtención de estos permisos del uso de lotes baldíos no desarrollables. También en el caso particular de Guatemala, escuchamos cómo se están poniendo en marcha ciertos actos
de autoridad para aprovechar este suelo interurbano. Y bueno, es fundamental que todos los actores de la cadena de valor de la vivienda, que es como nosotros estamos trabajando ahora el tema de vivienda en el BID, desde los gobiernos locales, nacionales, el sector privado y el sector social, colaboren para lograr estas soluciones habitacionales en un entorno urbano sostenible y equitativo. Para ello es necesario entonces promover y establecer normas y planes de desarrollo que fomenten la redensificación, captura de plusvalía, promover desarrollo de vivienda social asequible, accesible, resiliente y sustentable. Para entonces así reducir el déficit de vivienda al que se enfrenta nuestra región. Entonces, les agradecemos mucho a todos, a María Camila, a Karim, a Martín, como brillante moderador, a nuestros speakers. Y bueno, pues les platico un poquito cuáles son los próximos pasos de esta serie de webinar al cual están invitados. En el webinar 2 hablaremos de generación de suelo asequible para vivienda social en ciudades. Este está contemplado para el miércoles 29 de mayo. Y en el webinar 3 hablaremos de la optimización de los subsidios que hoy se platicaron, pero profundizaremos en ellos para el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles, y ese se celebrará el miércoles 5 de junio. Por favor, no olviden completar la encuesta de retroalimentación de este webinar. Sus comentarios van a ser muy importantes para nosotros. Pueden escanear el QR que está en la pantalla para obtener más información o verlo en el chat. Ahí ya ven en la pantalla este QR. Y bueno, pues finalmente agradecemos a la Red de Ciudades por el apoyo para la organización de esta serie de webinars, a Mauricio, a Edgar, y recuerden que pueden ponerse en contacto con el equipo BID para cualquier consulta adicional. Gracias nuevamente a todos por su tiempo. Nos vemos en el próximo webinar y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.